Vamos para apoyar esta democracia y a festejar. A Cristina, al modelo, y a embudirnos un poco de... del kirchnerismo y de la gente para poder soportar todas las mentiras y toda la maldad que largan por todos los medios monopólicos. La gente viene a sociabilizar, viene a compartir. No venimos ni por el choripán, ni por... Venimos porque queremos el país que tenemos y lo defendemos porque teníamos ganas de salir a la calle. La diferencia es que a nosotros nos une el amor y a ellos nos une el odio. Es evidente, es evidente. Mirás las caras de toda la gente. Gente re pacífica. Es una gran diferencia. Tienen defectos todos, pero yo prefiero esta gente que la que tiene odio y se le cae hiel en la boca. Haber llegado a esto después de 10 años, en corto tiempo, a esta realidad de país, no me alcanzan los ojos para ver todo y especialmente los chicos jóvenes, ¿no? Ahí tenemos asegurado otros 10 años más. Y se está viviendo algo lindo, algo bueno lo que acontece este el 25 de mayo. Y acompañándole sobre todo a nuestra presidenta. Ya que estamos en democracia, a venir a festejar esto también, estos 10 años de triunfo o de lucha, o todos juntos. En casa con mi pareja y los chicos sentimos que Cristina nos necesita más que nunca. Soy de octubre del 45, el año que nací. Así que eso me convoca con mis genes, con mis padres, con mi familia, con todos. Fui y me quemé siempre el 26 de julio cuando llevábamos por Evita las velas. Soy del pueblo. Como cada vez que hay una fiesta popular, con esta década ganada, con todos los que se fueron. Éramos de la JP, ahora somos los jovatos de la JP.